Para esta finalidad, el contingente será priorizado para las acciones de control de las medidas y restricciones que el Comité de Operaciones de Emergencia, COE Cantonal, mantiene en Puerto Viejo para prevenir el contagio del COVID-19. Dentro de las estimaciones de control territorial, se tiene prevista la concentración de la afluencia de personas en el balneario de Crucita. En ese lugar destinarán a cerca de 29 personas para vigilancia de las medidas, monitoreo de aforo, cumplimiento del distanciamiento, tránsito y control de acceso a esta parroquia. Estas acciones, aseguran desde el municipio, permitirán mantener la capacidad de 1.300 bañistas dispuestas por el COE. El horario tiene que respetarse, no hay un incremento de horario por ser un feriado, lo que hay obviamente es que va a tener un poco más de control para que esto se respete, ¿no? Se preveía que la división de los grupos de trabajo estarían entre 20 personas, 5 camionetas, 3 motocicletas y 5 drones de control territorial y comisaría, apoyados por agentes de seguridad y control municipal. Sin embargo, se informó que para este feriado todo ese contingente aumentará un 15%. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional también estarán en las calles verificando que se cumplan con las medidas establecidas. Para el control en la ciudad y los balnearios de Agua Dulce, también se destinará personal que estará enfocado en las restricciones vigentes por la emergencia sanitaria. Es donde, de acuerdo a las llamadas que se anotan al 911, y una vez que se tiene esta estadística de lugares donde hay denuncias, se hace un proceso de control en horarios que se han reportado, ¿no? Tomamos en cuenta. Gustavo Barrera, gerente de Puerto Vial, informó que para el control del tránsito también se contará con varios efectivos. Desde el día jueves se realizarán controles en diferentes avenidas para evitar el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Tendremos 2 personas jurídicas todo el feriado para controlar y dar apoyo a los agentes civiles de tránsito en todos los que son los procesos correspondientes a estos controles. Se lo realizará hasta el día domingo, terminando el feriado, y el día sábado fortaleceremos los controles que estamos haciendo en la parroquia Crucita. Este viernes se celebran los 200 años de fundación de Guayaquil. Sin embargo, hay que recordar que aunque sea una fecha de festejo, el coronavirus sigue entre nosotros, así que no olvide el uso de mascarillas y aplicar el distanciamiento social.